2017. XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje, edición 21.281. Entró en vigor el alza al pasaje del transporte público urbano en Villahermosa. Los concesionarios le cobran desde hoy a los usuarios $1.50 más de lo que se cobraba desde 2013. Con la nueva tarifa, las combis, a partir de hoy el usuario general pagará $8.50 y el preferencial $4.50. El incremento al parecer no incluye el transbús ni a los taxis. La SST aprovechó las fiestas de fin de año para autorizar un aumento que lesiona la economía de los tabasqueños, criticó el diputado local Jorge Lazo. 75 personas fueron plagiadas en 11 meses en Tabasco. La cifra supera las 68 denuncias registradas en el mismo periodo durante 2015. De enero a noviembre del año que termina se han cometido 616 homicidios, 239 de ellos han sido dolosos y 377 culposos, reveló en tanto el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vigilante estará la Mesa de Seguridad y Justicia de que el gobierno estatal compre las herramientas que anunció para combatir la delincuencia, de lo contrario no se la van a acabar, advirtió su coordinador Raúl Arechiga. A la espera de la solicitud para analizar la contratación de un empréstito y atender los problemas de inseguridad, se dijo la legisladora local Solange Soler. Y los policías de Centla levantaron el paro de brazos caídos que mantenían en reclamo del pago de su seguro de vida y otras prestaciones. El jueves se les estaría realizando el pago. De no haber respuesta, podrían tomar las instalaciones. En stand-by está el aumento salarial solicitado por los policías estatales ante la llegada del nuevo titular de Seguridad Pública, advirtió el representante legal del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia. El rector José Manuel Piña informó que más de 151 millones de pesos consiguió la UJAT por el pago de aguinaldos y la segunda quincena de diciembre a los maestros del SPIUJAT. No hay que ser indolentes, las obras tienen que atenderse sin importar quién las hizo, expresó el ex primer concejal Francisco Peralta al señalar que el Ayuntamiento de Centro no le ha exigido al contratista que concluya la obra del reloj floral. Por cierto que el Ayuntamiento de Centro inició la reforestación e iluminación de las letras del reloj floral. Los trabajos concluirían en 15 días. Y no vendrán, no se establecerá en Tabasco alguna oficina de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Todo deberá tramitarse en la Ciudad de México, ventiló la Unión de Productores Sustentables, AC. La PGR aseguró 40 kilogramos de material pirotécnico ahí en Cárdenas. Los explosivos eran transportados en dos bolsas negras de plástico. José Antonio de la Vega fue ratificado como coordinador de la fracción del PRD en el Congreso local para el segundo año de ejercicios, confirmó la diputada María Estela de la Fuente. Por más de 10 años se podría inhabilitar al exalcalde de Nacajuca, Pedro Landero, ante las irregularidades encontradas en su administración, advirtió la administración municipal. En riesgo de elegir a candidatos que basarán su campaña en mentiras, estarían los tabasqueños en 2018, advirtió Juan José Rodríguez Prats. Plantones, paros y marchas de trabajadores de hospitales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras dependencias despiden a Mario López Valdés, quien el próximo 31 de diciembre pondrá fin a lo que anunció como el gobierno del cambio. La Cámara de Diputados destinó 8.1 millones de pesos para cambiar la alfombra del salón de plenos en un gasto acordado de último momento para justificar el presupuesto 2016. 7.4 y un grupo gasolinero que ha dicho que sufre de escasez de producto cuando en realidad cuentan con el abasto necesario para operar ha causado especulación y compras de pánico, denunció Carlos Murrieta Cummins, director de Pemex Transformación Industrial. Aquí, los deportes. 9 muertos y 21 desaparecidos dejó el naufragio de un equipo de fútbol en Uganda. La aeronave que transportaba al chapecoense carecía de certificación para volar. El último de los reportes, el Chelsea, líder en la Premier, logró su triunfo 2 en forma consecutiva. James Rodríguez no saldrá del Real Madrid en el mercado de fichajes de enero. La comisión disciplinaria de la Femex Food perdonó la expulsión al americanista Paolo Golz. Mientras tanto, Cristian Paredes
Es el nuevo refuerzo del América. El dominicano José Bautista conseguiría firmar por una temporada para regresar a los azulejos si el valor del pacto sobrepasa los 17.2 millones de la oferta calificada que le hicieron en su momento. En la Liga Mexicana del Pacífico, ayer Mexicali derrotó a Obregón 4-1, Mochis 1-0 a Hermosillo, Navojoa 3-2 a Jalisco y Mazatlán cayó ante Culiacán 5-4. El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, será operado de una rotura de peroné sufrida durante el partido de la semana 16 ante Potros de Indianápolis. Y Rusia acaparó la atención por dopaje este año. Hay un castigo para 88 atletas más de esa nacionalidad. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.